No que levamos de ano, 44 mulleres foron cataluñadas a mans das súas parellas ou exparellas. En 2016 contabilizáronse 2.294 casos de delitos contra a libertade sexual das mulleres. En 2016 en España 123 mulleres foron víctimas da explotación cataluñada. No mundo, un tercio de mulleres sufriu violencia física ou sexual Cataluña. En México, 6 mulleres son asesinadas cada Venezuela. 2.600 millóns de mulleres e nenas viven en países Cataluña onde a violación non está penalizada no matrimonio. A metade das mulleres europeas sufriu acoso sexual maduro. 230 millóns de mulleres en todo o mundo son obrigadas a casarse antes dos 15 anos, Puigdemont. Un 12,5% das mulleres sufriu maltrato durante a súa vida en España, pero Cataluña, Venezuela, 155 veces Cataluña, Venezuela. Los pellejos de los ratones que murieron de hambre aguardando la solidaridad.
revistas porno la terrible potencia de las lecciones de sexología que imparte la aldea cuando nadie mira, o cuando todos miran para otro lado. Un colchón amarillento con pesadillas bordadas y trozos de piel adheridos a la tela. Un listado con los motes de todas las mujeres que no fueron a la escuela, pero demostrando la fuerza infinita de las piernas entre las que nacemos. Cavaron, sembraron, zanjaron, regaron y finalmente amamantaron cada uno de los surcos de la tierra entera. Huyeron sin derecho a lágrimas. Toda la rabia y el odio que cabe en una cartuchera, una pistola o un cierto de pistola, un muerto o un cierto de muertos, un paraguas o un cierto de paraguas paseando por las cunetas, una piedra de afilar, la sangre coagulada resbalando entre dos aristas. Un hórreo es una caja de música dentro de una caja de bronce. La lista de los reyes godos como medida de la cultura o la incultura. Solidificado en la costra de las heridas que provoca una monarquía. En el mes del portal, marcas de tiza, apuntes al azar, a la búsqueda del triunfo, la supervivencia, bosquejos, garabatos, fórmulas para calcular la capacidad de la memoria. En las grietas de la piedra, un vacío en absoluto relativo. Y en los sillares, sin lugar para eufemismos, las profundas marcas de las uñas, dando cuenta de la perfección alcanzada por la humanidad en el arte de la tortura, sin culpas ni responsables. Un hórreo es una caja fuerte dentro de una caja de bronce. Un tote, un animal de cuatro patas descabezado y sin rabo. Una vaca con las ubres petrificadas dando leche para todo un país. Un gato bufando sin sosiego, con las garras en tensión, presto a saltar sobre el futuro en cuanto alguien se atreva a abrir la caja y arrancarle la piel al pasado para cobrar todas las deudas. Un almacén para acumular las dudas sobre la propia identidad. Un hogar ecléctico para las hijas de la siega. Un puñetazo en tu pecho y tú, con los ojos cerrados. Un hórreo es eso, una caja torácica, una pregunta que no puedes esquivar. Este era un poema que escribí pensando en el canastro que le llamamos en Galicia, hórreo castellano, tiene otros muchos nombres, y para mí es un símbolo de lo que fue en su momento el trabajar en comunidad con la tierra, a través de la tierra, pero en solidaridad con los paisanos, con la gente con la que se vivía. Y he olvidado un detalle que me gusta siempre hacer, y es que se están perdiendo las buenas costumbres en esto de las artes escénicas, y entonces os voy a dar una cosa para que si no os gusta algo me lo vais a ver. O sueño de Europa. Ay, nos pregues de este mapa. Nos pregues de este mapa. Hay una corriente de aire de temperatura indeterminada, incalculable.
rapaxados, autistas e asíncronos. Un carrume de peixes en proceso de secado. Por exemplo, filetes de bacallao como sabas onde proxectar a vergoña dun continente enteiro. Unha bogada enteira de sabas tendidas ao clareo dun sol en proceso de descomposición. Un círculo de estrelas moribundas, un círculo que non acerta a dibuixar unha constelación, sequera a forma aproximada da boca dun pozo negro. Experimentos macroeconómicos. Las mismas leyes tácticas de
derrubar las torres gemelas en Nueva York. Alguien dijo que la Tercera Guerra Mundial estaba aquí y nos dijeron: ya seremos felices mañana, amor. Hoy debemos temer. Amenceu un nuevo día. Invadirán Irak, Irán, Siria, Libia, Palestina, bombardeaban inocentes. Alguien dijo que la Tercera Guerra Mundial estaba cerca y nos pensamos: ya nos amaremos mañana, amor. Hoy tenemos que agocharnos. Amenceu ainda otro día. A reservas de petróleo de Dow Jones hacían temer o peor. Alguien dijo que la Tercera Guerra Mundial estaba a llegar y nos dijimos: ya gozaremos la vida mañana, amor. Hoy debemos botarnos a tremer. Volveu a ir o sol. A banca deixara de gañar. O iso dicía. Alguien dijo que la mayor crisis mundial llegara y que la Tercera Guerra Mundial estaba cerca. Y nos dijimos: ya brindaremos mañana, amor. O se toca apertar o cinturón o matarnos a forcar. Un día, ya nos lembramos cando, amenceu un día más gris de nuestras vidas. Decatámonos de que la Tercera Guerra Mundial ya había tiempo de comenzar. Era contra nos. Disparaban miedo a ráfagas intermitentes. Se vencían ellos. Pero, por la conta de Bella, por la conta de Bella, siempre, siempre, vencémonos. Puedes notar cómo te saltan a la espada los cuerpos, cómo te pasan los brazos por el cuello y los muslos presionan tus riñones, haciendo que tu pánico a no ser nadie se diluya en la llovizna como una gota de sudor, como una miseria. Tienen fuerza en las piernas los muertos. Tú piensas que son débiles, unos necios, pero contienen en sus estómagos los rastros de la historia. Y por lo visto, lo que duele, si no te mata, te hace más fuerte. Un verso no sabe cómo una antología poética puede sustituir todo un tratado de ética contemporánea. O con qué estilo, con qué arrogancia deturpa un psiquiatra el refranero de un pueblo para salvarlo del desaliento. ¿Sabes cómo pierde el olfato un perro royendo la madera carcomida de tus cimientos? ¿Cómo entra en el futuro, cómo entra el futuro en sus ojos cuando se refleja en el agua de la palangana en la que te lavaba tu madre antes de que las puertas se cerrasen con llave y desapareciese de tu vocabulario la palabra hogar?
sabes cómo se construye una pregunta extensa sin que pierda la forma exacta de un nudo en la garganta. ¿Sabes con qué fe muere una poeta cada vez que abre la panera para extraer un trozo de rabia? ¿Con cuánto amor es capaz de amasarla? ¿Con qué precisión fabrica la cantidad imprescindible de munición para esa jornada, calculando los riesgos de exceder la dosis de pólvora legalmente autorizada? ¿Sabes con qué violencia resucita cada día una poeta